Como se lo comentamos, ya tenemos en la línea al reconocido periodista de Ciudad Juárez, Alejandro Páez Varela, quien el día de mañana, jueves 15 de diciembre, estará presentando una más de sus obras, el libro Oriundo de Laredo. Actualmente Alejandro Páez Varela pues es cofundador y director de contenidos del diario digital Sin Embargo .mx, pero pues tiene una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Fue jefe de redacción del diario de Juárez, reportero en periódicos como El Fronterizo, El Mexicano y El Heraldo de Chihuahua. Además, editor de El Economista, Reforma y El Universal. Fue subdirector editorial de El Universal y subdirector de revista Día 7. Pero pues, para que nos comente más detalles, ya está en la línea Alejandro Páez, a quien pues agradecemos su atención a Radio Universidad. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Gracias, Alejandro. Pues es el día de mañana, usted estará presentando este libro Oriundo de Laredo acá en el Paraninfo Universitario de la UACH. Es mañana jueves 15 de diciembre a las 19 horas. Háblenos un poco de esta obra, maestro. Sí, bueno, Oriundo Laredo es la cuarta novela en Alfaguara. Yo escribí en los últimos años una trilogía que estaba muy concentrada en dibujar la más que la frontera, una especie de región de medio, una especie de región central, una buena parte de Chihuahua, una parte de Texas y de Nuevo México. Esta trilogía, como le comento, se publicó en Alfaguara. Tenía esa intención, dibujar un norte en dentro de los muchos nortes que hay en este país. Es novela, es ficción. Claro. Esta segunda, digamos, este segundo tramo de mi obra, o esta cuarta novela, que es Oriundo Laredo, es una novela que se concentra, yo diría que es una novela más del sur gringo, porque habla sobre los mexicanos del otro lado, por eso el Laredo, aunque es un apellido en la obra. Oriundo es un nombre y Laredo es un apellido. Pues que se refiere a esto que nosotros como fronterizos, incluso como chihuahuenses, sabemos que uno le dice, pues voy al otro Laredo o de este Laredo, ¿no? Y es un poco esa idea. Inspirado sobre todo en qué cosas, Alejandro, lo llevó a escribir esta novela. Mire, esta es una novela, quizá es la más ligera de mis cuatro novelas. Es una novela de una genealogía, es una familia, los Laredo. Uno de ellos, el mayor, por supuesto, empieza con Terrazas, el gobierno de Terrazas, y allí es el ancla donde empiezo la novela. Luego voy describiendo estas generaciones hasta llegar a Oriundo. La idea es narrar las aventuras de un hombre sencillo, de un hombre simple, en Texas, Nuevo México, de repente cruza por Arizona, y Oriundo Laredo es un personaje del otro lado de la frontera, mexicoamericano que nace en allá, crece allá, y por alguna circunstancia decide morir en este Laredo, ¿no? En el Millón, pegadito allá a Ciudad Juárez. Y es una novela de aventuras, es un personaje amable, es un personaje que se enfrenta, sin embargo, a un ambiente hostil, porque usted sabe que para un fronterizo, el hecho que haya llegado Trump, pues sí, nos pone a temblar por razones económicas, ¿no? Pero en realidad un fronterizo toda su vida sabe lo que significa esa vecindad, que el gringo blanco no es tan amable, que hay climas de odio que se mueven en ese
en esos ambientes, ¿no? Y oriundo los pasa todos esos climas de odio, los brinca, los trasciende, porque es un hombre sencillo, es un hombre que no tiene más ambiciones que trabajar. Y esas son las aventuras de Oriundo Laredo. Muy bien, Alejandro, el día de mañana se lleva a cabo la presentación a las 7 de la tarde, como bien lo comenté en el Paraninfo de la UACH. ¿Quién viene con usted? ¿Quién lo acompañará el día de mañana? Mire, está conmigo un periodista que es muy simbólico para Chihuahua, que es Francisco Ortiz Pinchetti, el famoso maestro Ortiz Pinchetti, cuando seguramente usted era muy chavalito. Para nosotros los reporteros de ese momento era como pues nuestro super icono, trabajaba en Proceso en ese tiempo, y pues él digamos que detalló gran parte de la lucha democrática de los chihuahuenses en esos años, que fue pionera. Usted sabe que Chihuahua una y otra vez es pionero de grandes movimientos. La revolución nace en Chihuahua, ¿no? Empieza en Chihuahua al menos, y luego termina detonando en todo el país. Pero pues igual en los 90, en los 80 hay un despertar ciudadano y Ortiz Pinchetti lo narra en Proceso en esos años. Me acompaña también Carlos Marentes. Carlos Marentes es un líder chicano, es uno de los líderes más respetados del movimiento de defensa de los trabajadores fronterizos, documentados. Es Carlos Marentes, siempre ha estado en esa batalla, en esas trincheras, y en algún momento hago un guiño, un personaje que es una especie de Carlos Marentes, y me acompaña Carlos en esta presentación. Y tengo el gusto de que me acompañe Javier Corral Jurado, que como los chihuahuenses saben bien, desde hace un tiempo a la fecha es su nuevo gobernador. Y pues Javier es un juarense, es un periodista, pues con gran gusto estaré con él ahí en el Paraninfo de la UASH a las 7 de la tarde. Están por supuesto invitadísimos. Pues sin duda interesante, Alejandro. Radio Universidad sin duda estará dando seguimiento a la presentación de esta obra Oriundo de Laredo el día de mañana a las 19 horas allá en el Paraninfo. Pues muchísimas gracias, Alejandro. No sé si hay algún comentario final que desee agregar. No, pues espero que asistan, que estén ahí. Es un Oriundo Laredo, es una novela que pues vale la pena entrarle, pues es una novela sencilla que yo creo que les va a gustar. Muy bien, pues muchísimas gracias por el tiempo y por la atención, Alejandro. Estaremos pendientes al evento el día de mañana. Encantado siempre, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues Alejandro Páez Varela el día de mañana estará presentando su obra Oriundo de Laredo allá en el Paraninfo Universitario.